Bien, mis amores, espero que estén bien. Estoy viendo que están súper contentos y súper felices. Espero que hayan descansado. Amores, vamos a dejar la resta y la suma por un ladito. Ahorita vamos a necesitar un poquito de suma, pero vamos a entrar a un nuevo tema. Se llama la multiplicación. La semana pasada yo le contaba que íbamos a usar un tablero. Yo se lo publiqué hasta el día de ayer, porque el día viernes se publicó información importante acerca de las clases. Así que se lo publiqué ayer y lo vamos a empezar a utilizar el día jueves. Primero vamos a ver en qué consiste esto de la multiplicación para pasar de una vez al tablero, ¿sí? Mi sabe que ayer mi tía... Me parece excelente que estés repasando las tablas. El tablero nos va a servir para ver en qué consiste y por qué. Sí, ¿cómo se hace? La multiplicación. ¿Cómo se hace? El tablero nos va a ayudar y yo hoy les voy a explicar un poquito. Vamos a usar madera. Puede ser de madera, de papel, de cartón, de lo que tú tengas. No gastes, ¿sí? Pero si tú tienes la posibilidad de hacerlo con madera, excelente. Chicos, vamos a usar cuaderno ahorita, ¿sí? Sí, Perla, puede ser cualquier material que tengas en casa. Cartón, una hoja arcoíris, madera, lo que tú tengas. Yo voy a traer un ejemplo de cómo más o menos es para que... Ahorita vamos a usar nuestro cuaderno, ¿sí? El libro va a quedar un ratito descansando. Cuaderno, por favor, todos cuaderno en la mano. Y les voy a compartir mi pantalla para que vayamos anotando. Sabes que me gusta que vayamos anotando juntos. Ahorita es momento de prestar atención. No vamos a utilizar chat ni... ni la manita ni el audio, perdón, ¿sí? Título, nuestro título del día de hoy es la multiplicación. Pero antes de eso vamos a escribir la fecha. Hoy es 4 de mayo, hoy el día sábado estuvimos estrenando mes. Ya estamos en mayo, estamos en el mes número 5, ¿sí? Vamos a escribir martes 4 de mayo del 2021. Y nuestro título lo haré con naranja. Tú ya sabes qué significa. Si tú lo deseas con lapicero, si no con tu lápiz. Vamos a escribir la multiplicación. Título, mis amores. Es un tema súper sencillo, amores. Está larguito. De igual manera, yo te exhorto a que estés practicando. La multiplicación. Amor lindo, ¿qué es la multiplicación? La multiplicación es una suma abreviada. Suma abreviada. Cuando digo abreviada, quiere decir que es más resumido, es más chiquito, ¿sí? Como le dije, vamos a ver todavía un poquito de suma, pero abreviar. Escribamos de concepto, por favor. Esto ya va con lápiz. La multiplicación es sumar abreviadamente los números que nos presentan, punto y aparte. El símbolo que usaremos, amores lindos, ¿se recuerdan que el signo de la suma es una cruz? El signo de la resta es un guión. Ahora el de la multiplicación va a ser una X, ¿ok? El símbolo que usaremos es una X, ¿sí? Es la crucita de la suma, pero volteada. Es una X. ¿Y cómo se va a llamar la X? ¿Cómo le vamos a pronunciar? ¿Le puedes decir por o le puedes decir veces? De las dos maneras está bien, como tú le quieras llamar, por o veces. Yo voy a utilizar ambos términos para que vayamos familiarizándonos y conociéndonos, ¿sí? El símbolo que usaremos es X y le podemos llamar, abro comillas,
por o veces. Punto y final. Pequeño concepto y después de eso hacemos varios ejemplos. Después, vean pues, mis amores. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Si te das cuenta, ahorita necesito que observes, yo coloqué muchos números 3, pero hay muchos. Lo que tenemos que hacer es sumar todos esos números 3. Y como Nicole ya había contado, dice que ella lo sumó y les dio 27. Y les cuento que sí es 27. Pero, si se dan cuenta, ¿dónde está la X? Ahí está el signo de suma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para pasar de multiplicación, de suma a multiplicación, vamos a hacer esto. Chicos, ¿qué número se está sumando ahí? ¿Puedes responder qué número se está sumando ahí? 27. Se está usando el número 3. Si miras que se está usando el número 3, lo primero que vas a hacer es escribir el número 3. Aquí mira, abajo lo vas a escribir. Chicos, el número 3, porque es el que se está sumando. Amores, ¿cuántas veces se está repitiendo el 3? Cuenten cuántos. 8, 8, 8. Cuenten bien cuántos 3 hay. 8. 8. Hay 8. Entonces voy a escribir por 8. Entonces, Nicole, el resultado que dijiste que era 27 no es 27. ¿Ok? No. ¡Es 24! ¿Qué número es? El del par, 24. El de la multiplicación 24. 24, eso es correcto. Así que Nicole, me agregaste más números. Vamos a escribir el... No te preocupes, vamos a escribir entonces el 24. ¿Ok? Solo te lo voy a borrar, ¿ok? Miss, le puse 3 números más. Sí, amor lindo, estoy viendo que tienes hambre. Así lo vamos a hacer, ¿oyeron? Dime, Miss, no me vayas a activar mi libro. No, mi amor lindo. Entonces, aquí iría el número 24. Y abajo, si te das cuenta, escribimos 3 por 8. Si tú repetís 8 veces el 3, te va a dar 24. ¿Te das cuenta que usamos el 3? ¿Y cuántas veces se repite? Vamos a ver los ejemplos. Este fue nuestro primer ejemplo. Lo que yo quiero objetar es que tengan mucho cuidado a la hora de sumar todos los números. ¿Sí? Disculpe. O agregamos, o puede pasar que se falta. Hay que tener bastante cuidado a la hora de sumar, ¿sí? Porque podemos agregar o hasta podemos quitar números. Entonces es importante que tengas precaución, ¿verdad? En esta parte. Pero si lo hago, me tiene que dar el mismo resultado, ¿verdad? Sí, es como la propiedad conmutativa. Aunque le des vuelta, te tiene que dar el mismo resultado. Pues mi bisabuelo, eso ayer me dijo. Exacto. No importa el orden, te tiene que dar el mismo. Mira, Nicole. Yo estaba repasando a mí. Miss, le quería decir una última cosa. Dime tu cuestión, tu pregunta, ¿en qué te ayudo? Nosotros vamos a ver cómo tú has aprendido las tablas, vamos a aprenderlas empezando la tabla. Vamos a ver así rápido la tabla del 1 y del 2. El 1. Y vamos a llegar hasta la tabla del número 10. Para eso nos va a servir el tablero, para ver en qué consiste, ¿sí? Bien, chicos, voy a borrar el concepto y la fecha. Queda grabado por si te quedaste atrás y lo tienes que copiar, ¿sí? Ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar solo fecha, título y concepto. Bien.
Ni sabía que también existe la tabla del 12 y la del Mi amor 20. Lindo, eso es correcto. Las tablas existen hasta también la cantidad de números. Existe la tabla del 11, 12, 13, 14, 15, la tabla del 100, la tabla del 500, la tabla del 1000. Existen todas las tablas de todos los números que existen. ¿Sí? Si los números no tienen fin, las tablas de cada número tampoco, ¿ok? Tampoco tienen fin. Sí, los números nunca tienen fin. Son infinitos. Primero te haces viejita y nunca terminas de contar. ¿Sí? Mis, yo sé que la multiplicación está sencillo. Viéndolo desde este punto de vista es bastante sencillo. Hagamos otro ejemplo. Lo voy a hacer con color verde. Vamos a realizar la siguiente suma, ¿ok? Chicos, tengan mucho cuidado a la hora de sumar, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí. Chicos, primero, lo primero que quiero que hagamos ahorita no es hacer la suma. No me interesa ahorita el resultado. Me interesa cómo lo vamos a convertir en multiplicación. Eso me interesa. ¿Ok? Chicos, ¿qué número estoy usando en este ejemplo? ¿Qué número se está usando? 6. Entonces voy a escribir el 6. Es, ahí me da 29 a mí. Ahorita vamos a ver. Chicos, ¿cuántas veces se repite el número 6? ¿Cuántas veces se repite? Y ponemos, colocamos por. Por. Y escribimos el 5. Y ya hicimos 6 por 5. Ahorita, después de hacer eso, sí podemos hallar el resultado. Bien, nos toca que sumar 5 más 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 5. ¿Qué número estamos usando? 50. No, estamos usando 5. Nicole, escucha bien las preguntas. Estábamos usando el 5. ¿Cuántas veces se repite el 5? 10. Voy a escribir 10 por 10. Y ahora me quedo 5 por 10. Y 50. Vamos a escribir 50 aquí arriba. Y vamos a escribir el 50 aquí abajo, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, vamos copiando los ejemplos. Ya, mis. Va, voy a borrar el de verde y voy a hacer uno utilizando una cantidad un poco más grande, ¿sí? La vamos a hacer de color azul. ¿Sí? Que lo había prometido, azul. Y vamos a copiar la siguiente suma. Primero escriben las preguntas, mis amores. ¿Sí? Bien, chicos lindos, ¿qué número estamos utilizando aquí? 9. ¿Cuántas veces se repite el 9? 6. Voy a escribir por 6. ¿Y cómo se lee? 9 por 6 o 9 veces el 6. Ahorita tienen que realizar la suma. 9 por 6. ¿Sí? 9 por 6 o sume 6 veces el 9. ¿Ok? Si alguien tiene la respuesta, me la puede decir. Dime, Perla, dime. Miss, ¿puedo ir al baño? Sí, mi amor lindo, claro que sí. Gracias por avisarme. Bien, hagan la suma y me cuentan cuánto le quedó. Anotémoslo, me da 54. Quiere decir que si yo multiplico 9 por 6, también me va a dar 54. Puede ser 9 por 6 o 6 por 9, ¿sí? En las multiplicaciones se aplica la propiedad conmutativa, que no importa el orden de los factores, siempre te va a dar el mismo resultado. En la multiplicación, hagamos otro, ¿sí? Voy a buscar. Ahora le va a dar con 10. No. A veces los números
más grandes nos resultan un poco más sencillos de sumar. 101. Vamos a realizar la siguiente suma y la vamos a pasar a multiplicación. Vamos a hacerlo con el número 7. Bien, chicos, les pregunto, ¿qué número estamos usando aquí? ¡Siete! ¡Siete! Muy bien. ¿Y cuántas veces se está repitiendo? ¡Siete! 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 Muy bien, se está repitiendo 7 veces. ¿Y cómo se lee entonces? ¿Siete? ¿Siete por 7? La X se lee por. Entonces, ¿cómo se lee? 7 por 7. Bien, averigüemos. Miss, a mí me quedó del resultado 49. A mí también 49. 49. Que eso es correcto. Nos va a quedar de resultado el número 49. ¿Ok? 49. 49, Miss. Sí, muy bien, mis amores. Nos ha dado de resultado el número 49. Chicos lindos, vamos a hacer otro, ¿sí? Vamos a intentar con todos los números. Sí, tenemos que hacer varios ejemplos, porque mis amores, tenemos que repasar y tenemos que recordar las 10 tablas de multiplicar que vamos a ver. Vamos a ver 10 tablas. Y si cada tabla tiene 10 numeritos, o 10 incisos, se tienen que aprender, no aprender, sino que recordar, saber en qué consiste 7 multiplicaciones. Usted tiene que repasar, aprender 100 multiplicaciones. Entonces vamos a ver de números. Miren, miren mi lapicero. ¡Qué lindo! Y trae borrador. Ah, yo sabía que hay lapiceros que se borran. ¡Qué chilero! Muy bonito, mi amor. Hagamos otro, ¿bien? Vamos a hacer otro y vamos a hacer de color corito. Vamos a hacerlo con el número 4. ¿Sí? Bien, ahora que veo que ya vamos captando el tema, está más sencillo. ¿Qué número estamos usando? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Y cuántas veces se repite el número 4? ¡Ocho! 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 Muy bien, tenemos que hacer 4 por 8. Bien, pueden empezar a sumar 4 por 8. Y 32. Ya dijeron 32. ¿Qué opinan los demás? Vamos a esperar que los demás. ¡Sí, mis! ¡A mí me dio 38! 32. Yo te cuento que 4 por 8 da este resultado. Ahora, chicos, el siguiente ejemplo lo vamos a hacer al revés. Vamos a pasar de multiplicación a suma. Pero yo dije el resultado. ¿Cómo, mi amor? Yo dije 32. Sí, yo te escuché, mi amor. Yo dije que tú dices 32. Vamos a ver qué opinan los demás. ¿Sí? No te preocupes, mi amor. Yo soy experta detectando muchas voces. Bien, ¿qué pasa si ahora está al revés? Voy a colocar ahorita 4 por... el por es la X, 4 por 3. ¿Qué vamos a hacer en este caso cuando están al revés? ¿Qué número, el primer numerito, que es el 4, me va a decir qué número tengo que usar, qué número tengo que sumar? ¿Ves? Si aquí está el 4, ahorita voy, mi amor, quiere decir que voy a utilizar el número 4. Y la respuesta es 12. Muy bien, 12, porque el segundo numerito me va a decir cuántas veces tengo que repetir el primer número. Tengo que repetir 3 veces el 4, quiere decir que
voy a sumar 4 más 4 más 4. Y si lo sumas, como dijo el compañero Mariano, da 12. Y te cuento que es correcto. 12. Y arriba también me da 12. Vamos a hacer otro ejemplo a la inversa, ¿sí? Vamos a realizar 5 por 7. El primer numerito me va a decir qué número tengo que usar. En este caso es el 5. 35. Pero el 5. Y 7 veces. Y es correcto, mis amores. Tenemos que sumarlo y nos da 35. Sí, es correcto, mi amor. Sumamos 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltó 1, 7. Y como me contó un pajarito llamado Nicole Yamilet, dice que le dio 35. Y escribimos el 35, ¿sí? Mi amor, hoy no tenemos que enviar fotos, ¿sí? Hoy no, hasta el día de mañana. ¿Puedo ir al baño? Sí, mi amor lindo, puedes ir al baño. Ahí están mis amores. Amores, ¿está sencillo? ¿Está fácil? ¿Tienen preguntas? ¿Está sencillo de suma a multiplicación y de multiplicación a suma? ¿Está bastante claro o a alguien todavía no le ha quedado claro? A mí me quedó claro, Miss. ¿Te quedó más claro que el cielo? A mí también. Miss, sí, que sabes de que ayer que estudié las tablas con mi tía, también estoy bien. Muy bien, vamos a tener un lapso de tiempo para copiar estas multiplicaciones. Ya terminé, Miss. Muy bien, mi amor lindo, muy bien. Yo también.